إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الكتاب ثلاثة الأصول، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. dijo الشيخ محمد بن عبد الوهاب، que Allah tenga misericordia de él, en su libro Los Tres Principios Fundamentales, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, el Beneficente, el Misericordioso, i'lam, sepan, rahimakallah, que Allah tenga misericordia de ti, annahu yajibu alina ta'allumu arba'i masail, que es obligatorio sobre nosotros saber cuatro asuntos. Al-ula, el primero, al-ilm, el conocimiento. وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Y esto consiste de conocimiento de Allah, conocimiento de su profeta y conocimiento del din del Islam con las pruebas. الثانية العمل به. El segundo es actuar de acuerdo al conocimiento. الثالثة el tercero الدعوة إليه. Llamar a él. Llamar al conocimiento. Arabia, el cuarto, asabru al adafi, paciencia y perseverancia. Wa dalilu qawluhu ta'ala, y la prueba es el dicho de Allah. Wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Por el tiempo, ciertamente el hombre está en pérdida. إلا الذين آمنوا excepto los que creen وعملوا الصالحات hacen acciones de rectitud وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر se encomiendan a la verdad y se encomiendan a la paciencia. El Sheikh comenzó con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, en el nombre de Allah, el Beneficente, el Misericordioso. Esto es conocido en árabe como al-Basmalah. Al-Basmala. So, Sheikh Uthaymeen, en explicando el libro, dijo que el Sheikh comenzó con al-Basmala, persiguiendo el ejemplo del libro de Allah, subhanahu wa ta'ala. Cada sura en el Corán, sabemos que Allah, subhanahu wa ta'ala, comenzó con Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, excepto la sura 9. Y también de acuerdo al hadith en que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo: cada asunto importante que no comience con Bismillah, le falta el bien. Y sabemos que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, todo lo que él hacía comenzaba con Bismillah. Cuando comía, comía con la mano derecha y decía Bismillah. Él le dijo a los compañeros: no coman con la izquierda porque Shaitán come con la izquierda. Coman con la derecha. Así que ellos comían con la mano derecha y decían Bismillah. Y cuando el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam salía de la casa, decía Bismillah, tawakkaltu ala Allah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. En el nombre de Allah, confío en Allah, y no hay poder ni fuerza excepto con Allah. Cuando se quitaba la ropa, decía Bismillah. Y todo esto lo hacían los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam. Ellos hacían lo mismo, ellos perseguían la sunna del mensajero sallallahu alaihi wasallam. Cuando entraban a la casa, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, cuando entraba, decía Bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. En el nombre de Allah entramos, en el nombre de Allah salimos, wa ala rabbina tawakkalna, y en nuestro Señor confiamos.
hasta cuando entraban al baño. El mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam cuando entraba al baño decía: Bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal-khaba'ith. En el nombre de Allah, oh Allah, me refugio en ti de los genios malos, machos y hembras. Así que cada asunto debe comenzar siempre con Bismillah. Y este fue el ejemplo que estaba usando, persiguiendo el Sheikh Mohammed bin Abdul Wahhab en escribiendo este libro. Entonces él dijo: I'lam, sepan, Rahimak Allah, que Allah tenga misericordia de ti. Aquí el Sheikh, con comenzar con I'lam, esto es algo que es muy importante. Los escolares del pasado, cuando escribían trabajos muy importantes, decían I'lam, sepan, para llamar la atención de los estudiantes y para dejarles saber de que lo que sigue es algo de alta importancia y es obligatorio para nosotros saber. Eso decía I'lam, Rahimakallah, que Allah tenga misericordia de ti. Y esto es de la metodología de los profetas, que ellos siempre hacen dua para sus estudiantes, suplican para ellos. Y esto es lo que es conocido como Sadaqatul Jariyah, una caridad continuosa, porque Sheikh hizo una dua aquí, Rahimakallah, que Allah tenga misericordia de ti. Y cada uno que lea este libro está leyendo esta súplica. Así que Sheikh suplicó para el que lea el libro. Y estos son de las obras que persiguen a uno a la tumba. Según el hadith en el que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo que cuando uno muere, tres persiguen a uno a la tumba. Una llega, entra con uno a la tumba y dos vuelven para atrás. Las tres son la familia de uno, los bienes de uno, las propiedades y las obras de uno. Una se queda y dos vuelven para atrás. La que se queda con uno es las obras y vuelven para atrás la familia y las propiedades de uno. Así que esto es una sadaqatul jariya, un dua que hizo el escolar, el sheikh, para los estudiantes, y son de esas obras que persiguen a uno a la tumba. Rahimakallah, annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail, que es obligatorio para nosotros saber cuatro asuntos. Al-ula, al-ilm. La primera es al-ilm, el conocimiento. Wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyyihi wa ma'rifatu din al-islami bil-adilla. Y es conocimiento de Allah, conocimiento de su profeta y conocimiento del din del Islam bil-adilla, con las pruebas. Algo muy importante a anotar aquí: con las pruebas. Todo tiene que ser basado en pruebas auténticas. Cada acción, cada palabra que uno hace, cada palabra que uno dice o cada acción que uno hace en el Islam tiene que ser basado en pruebas. Uno no puede hablar o hacer nada en el Islam, ningún acto de adoración, a menos que sea basado en pruebas auténticas, Corán, Hadith o narraciones auténticas. Así es. Bil adilla. At-taniya, al-amalu bih. La segunda es acción, el actuar de acuerdo al conocimiento. Y sabemos que en cada ayah en el Corán en que Allah, el glorificado y exaltado, menciona a los creyentes, Él menciona junto a eso las acciones de rectitud. Cuando Allah dice innal ladina amanu, después dice wa amilus salihat, ciertamente los que creen y hacen acciones de rectitud. Al-thalitha, la tercera, ad-da'watu ilayh, llamar al conocimiento. Según dice Allah en el Corán, ud'u ila sabili rabbika, llama al camino de tu Señor. Es una orden. Ud'u. Ud'u, llama al camino de tu Señor. Porque después que tenemos el conocimiento y lo estamos persiguiendo, estamos actuando de acuerdo de él, entonces tenemos la obligación de llamar a los demás al conocimiento. Esto es una orden. Y no significa que uno tiene que ser un escolar para llamar a los demás al conocimiento, sino que uno solo puede llamar de acuerdo al conocimiento que uno tiene. Pero uno no puede llamar a lo que uno no tiene conocimiento.
tiene que tener conocimiento establecido antes de llamar a los demás. So, si sabes sobre At-Tawhid, sobre la unicidad de Allah, y tienes un buen conocimiento de At-Tawhid con las pruebas, las ayas del Corán que hablan sobre At-Tawhid, sobre la unicidad de Allah, los ahadith que hablan sobre At-Tawhid y las narraciones de los compañeros radiyallahu anhum que mencionan At-Tawhid, pues entonces uno puede comenzar a llamar a los demás a At-Tawhid basado en el conocimiento que uno tiene. Si sabes establecer As-Salah, la oración, y tienes las pruebas del Corán y ahadith y narraciones que hablan sobre As-Salah y sabes que son ahadith auténticos y narraciones auténticas, pues entonces ya uno puede comenzar a enseñarle As-Salah a los demás. El Sheikh comenzó a Rabia, el cuarto, As-Sabru ala al-Adafi, paciencia y perseverancia, wa dalilu qawlu ta'ala, y la prueba es el dicho de Allah, wal asri, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Por el tiempo, ciertamente el hombre está en pérdida, illa alladhina amanu, excepto los que creen, wa amilu salihati, y hacen acciones de rectitud, wa tawasaw bil haqqi, y se encomiendan a la verdad, wa tawasaw bis sabr, y se encomiendan a la paciencia. Esta es Suratul Asr, la sura 103 en el Corán. Así que todo tiene que ser basado en pruebas auténticas. El Sheikh Rahimahullah, él dijo Bismillahir Rahmanir Rahim, cuando dijo Ar-Rahmanir Rahim, es el más misericordioso. Ar-Rahman es el más misericordioso. Ar-Rahim es el que es misericordioso con los demás. Ar-Rahman, explicó Sheikh Uthaymeen, que es un atributo que es solamente para Allah, porque significa el que contiene la más misericordiosa. La más misericordia. No podemos llamar a una persona Rahman, porque Rahman significa el que contiene la más misericordiosa, la más misericordia, y ese solo puede ser Allah, es el más misericordioso. So, Ar-Rahman, Ar-Rahim son dos atributos de misericordia, pero Rahman significa el que contiene la más misericordia, y Ar-Rahim significa el que es misericordioso con los demás y trata a los demás bien. Así que Ar-Rahim, uno puede llamar a una persona Rahim, uno puede hacer eso, pero Rahman no, porque Rahman es un atributo exclusivamente de Allah. Annahu yajibu alayna ta'allumu arba'i masail, que es obligatorio para nosotros saber cuatro asuntos. Y sabemos qué es. Los cuatro asuntos son buscar el conocimiento, actuar de acuerdo al conocimiento, llamar a los demás al conocimiento y tener paciencia y perseverancia en esto. Porque sabemos que todos los que han cargado la llamada a Allah, han tenido con ellos el libro de Allah y han llamado a Allah y llaman a Allah, enfrentan siempre oposición. Gente que se ríen de ellos, se burlan de ellos. O quizás quieren debatir con ellos, discutir. Uno tiene que tener paciencia y perseverancia. Y la prueba es el dicho de Allah. La prueba para los cuatro mencionados puntos aquí es Suratul Asr, la sura del tiempo, sura 103. Esta es la prueba para esto. Pero ¿cuáles son los tres principios fundamentales? Los tres principios fundamentales fue el primer punto, el conocimiento, y consiste de ma'rifatullahi wa ma'rifatunabiyyihi wa ma'rifatuddin al-islami bil adilla, conocimiento de Allah, conocimiento de su profeta y conocimiento del din del Islam con las pruebas. Siempre tenemos que tener las pruebas auténticas.